pero hoy tenían, tenían que los problemas 1, 2 y 3 del capítulo 25. Entonces empezamos con el primer problema, el compañero. Mira, acá está. Acá está. Y es. Entonces el problema 1. El problema 1 le dice, ¿cuánto trabajo se realiza? Como ven, ya entra, es el capítulo de física 2, pero entra el término de trabajo, así que es un concepto de física 1. Entonces, ¿cuánto trabajo se realiza al mover un número de Avogadro de electrones? Entonces, número de Avogadro, Na, es un número, ¿sí? Pero también eso se ve en física 1, y es igual a 6,02 por 10 a la 23. Na, Na, número de Avogadro, y es igual a 6,02 por 10 a la 23. Es un número puro, ¿sí? O sea, no tiene unidad de medida. Entonces, movemos un número de Avogadro de electrones a partir del punto inicial donde el potencial eléctrico es 9, entonces VDA, VDA es 9 voltios, y VDB es menos 5 voltios. Vale, ¿cuánto vale delta B? Primero, para calcular el trabajo nos sirve la diferencia de potencial. Calculamos delta B. VDB menos VDA, no se equivoque, B menos A, o sea, segundo menos primero. Entonces, ¿cuánto nos da delta B? Menos 5 menos 9 igual menos 14 voltios, ¿vale? En esos problemas con potencial tienen que poner cuidado a los signos, ¿sí? El potencial, la diferencia de potencial es negativa. O sea, los electrones se mueven de un punto de potencial 9 a un punto de potencial menos 5. Ahora, ¿cuál es la fórmula que cuando tengamos el potencial nos da el trabajo? ¿Vale? ¿Cuál es la definición de potencial? Delta V igual delta O W, el trabajo, o delta U, variación de energía, como quieren, sobre Q. Entonces, delta V igual delta U, si variación de energía es igual al trabajo, sobre Q. Vale, entonces, queremos el delta U o delta W también, ¿no? Es despejarlo. Delta V por Q. Delta V lo tenemos. ¿Cuánto vale Q? La carga del electrón. Es un número de Avogadro de electrón. Sí, Q, la carga del electrón por esto. Sí, porque es un número de Avogadro de electrón. Entonces, reemplacemos todos y hacemos los cálculos. Menos 14 voltios por... pues la carga del electrón menos, en este caso si tenemos que tener el signo, no podemos tomar el valor absoluto, por el número de Avogadro. Sí, o sea, estamos calculando el trabajo necesario para mover un número de Avogadro de electrones, o sea, 6 por 10 a la 23 electrones. Entonces se tiene que, para encontrar la carga total, ¿cómo hacemos? La carga de un electrón por el número de Avogadro. La carga la multiplicamos por la diferencia de potencial y encontramos el trabajo. Entonces, dale, hagan el cálculo. ¿Cuánto nos da? 23, 19 daría 10 a la 4 y sería 14 por 1 es 6 por 6,02. 1,34 por 10 a la 6. Questo è un lavoro, unità di medida, giusto, perfetto. Sale positivo perché la carga è negativa e la variazione del potenziale è negativa. De hecho, il lavoro è positivo perché lo llevamo desde una cosa positiva al meno. Entonces, los electrones se tienen que empujar
para enviar hacia una carga negativa, ¿sí? Eso es como decir, gracias. Es como si hubiera acá un objeto y el potencial era 9 voltios. Y acá el objeto es el potencial es menos 5 voltios. Esto obviamente es positivo y esto es negativo, ¿correcto? Nosotros queremos mover los electrones de acá a acá. Los electrones son negativos, ¿sí? Tenemos que hacer trabajo, porque naturalmente, ¿qué harían los electrones? Harían hacia acá, ¿correcto? Si nosotros lo movemos hacia acá, hacia un potencial menor, tenemos que hacer trabajo, ¿vale? Si fueran protones, ¿cómo sería el trabajo? ¿Cómo sería? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿por qué? Los protones irían espontáneamente hacia allá. Entonces nosotros no tendríamos que hacer trabajo, son ellos mismos que lo hacen y el trabajo resultaría negativo, ¿vale? Entonces el trabajo, miren bien, esto puede tener signo positivo o negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando en ese caso dice el trabajo que hace la batería. ¿La batería tiene que hacer trabajo? Sí, o sea, gasta energía, sí, ¿sí? Si los electrones se devuelven, el trabajo de la batería sería negativo, o sea, la batería recibe energía, ¿sí? Entonces, esos son los signos del trabajo, positivos o negativos, ¿vale? Entonces, este problema era sencillo, aplicaba la definición de diferencia de potencial. Diferencia de potencial es igual a energía o trabajo sobre carga, ¿vale? Este era el primero, entonces la compañera, el problema es el número 2. Entonces, por favor, borra el tablero. Vamos a ver qué dice el 2. Le dice, un ion acelerado. ¿Qué es un ion? ¿Se acuerdan desde la presentación de partícula? ¿Qué es un ion? ¿Quién hizo la presentación de partículas atómicas? ¿Alguien la hizo? ¿Ustedes? Muy bien, ¿qué es un ion? Dijeron en la presentación, es un átomo. Negativamente, ¿no? No, puede ser. Eléctricamente, positivo o negativo, los átomos, si se acuerdan, están protones y neutrones en el centro, electrones que giran alrededor, ¿sí? Si pierde un electrón, el átomo se vuelve positivo, es un ion positivo. Si gana un electrón, se vuelve negativo, es un ion negativo. Por ejemplo, o sea, el catión, entonces, ¿qué es? Catión es un ion. ¿Pero en eso que es positivo y el ion es negativo? Es que uno se llama catión, el otro anión. Ah. Pero ahora no sabría decirte cuál de los dos es positivo o negativo. Okay. Pero en general, un ion es un átomo. Uno es catión, el otro anión. Cátodo y ánodo. Sí. Pero no sé si uno es referido por el cátodo, entonces se llama catión, o es atraído por el cátodo, entonces se llama catión. Entonces no sé decirte si es positivo o negativo. ¿Vale? Pero igual, los iones son átomos que perdieron o ganaron electrones, entonces se vuelven, se pierden electrones positivos, se ganan electrones negativos. No pueden perder protones porque los protones están en el centro. Entonces estos son los iones, ¿sí? Son partículas cargadas eléctricamente de masa superior a los electrones y a los protones. ¿Vale? Entonces dice, un ion acelerado mediante una diferencia de potencial. Catión es positivo. Ah, perfecto, entonces. Catión es positivo y es atraído por el cátodo, que es el negativo. El anión es negativo y es atraído por el ánodo, que es positivo. O sea, se ponen un cátodo negativo, un ánodo positivo, los cationes van hacia el cátodo, o sea, son positivos, los aniones van hacia el ánodo y son negativos. Vale, entonces ya tenemos la definición correcta. Ahora, un ion acelerado mediante una diferencia de potencial de 115 voltios. Entonces, delta V igual 115 voltios. Vale.
experimenta un aumento de su energía cinética. Entonces, la energía cinética normalmente se indica con K, ¿sí? Entonces, aumento de energía cinética, delta K, ¿sí? Como triángulo, K, es igual a 7,37 por 10 a la menos 17 joules. Vale. Entonces, quiere conocer la carga del ion. ¿Cómo encontramos la carga del ion? Pues variación de energía cinética es igual al trabajo que se hace sobre el ion. ¿Sí? Entonces, la fórmula que aplicamos siempre es la misma. Delta V, en este caso, será igual a delta K sobre Q. Delta V es igual a delta K sobre Q. ¿Por qué esto? Porque el aumento de energía cinética, si se acuerdan de física 1, es igual al trabajo que se hace sobre un cuerpo. Por ejemplo, ese, ¿qué es el volador ahí? Eso. Este objeto, lo suelto, ¿sí? La fuerza de gravedad hace trabajo sobre el cuerpo. Su energía cinética, ¿acá cuánto es? Cero. Cuando lo suelto, el trabajo de la fuerza de gravedad se vuelve energía cinética, o sea, rapidez del cuerpo. Vale. Si el cuerpo lo lanzo hacia arriba, en el momento inicial la energía cinética es cero, es positiva. No, si lo lanzo hacia arriba. Cuando lo suelto, se está moviendo, sí, es positiva. Mientras sube, el trabajo de la fuerza de gravedad es positivo o negativo. Negativo. Entonces, el trabajo es negativo, la energía cinética disminuye, en el punto más alto, la energía cinética es cero. Cuando vuelve a bajar, el trabajo de la fuerza de gravedad es positivo, la energía cinética aumenta. ¿Sí? Entonces, variación de energía cinética igual trabajo que la fuerza hace sobre el cuerpo. Entonces, podemos reemplazar el trabajo en la definición de potencial con el término variación de energía cinética. Entonces, nos queda delta V igual delta K sobre Q. Queremos la Q, es simplemente despejarlo, ¿verdad? Delta K lo tenemos y delta V lo tenemos, reemplacemos los valores. Entonces, 7,37 por 10 a menos 17, 100 unidades de medida, joules y voltios. Joules y voltios. ¿Cuánto les da esto? 6,4 por 10 a la menos 19. ¿Vale? Una carga, Coulomb. Ahora, ¿es positivo o negativo el joule? Vamos a ver, lo movemos entre un potencial de 115 voltios. ¿Sí? Y la variación de energía cinética es 7,37. ¿Vale? Entonces, pues acá dice que se mueve, entonces el ion, pues si lo consideramos positivo, la diferencia de potencial, que quiere decir el potencial, tiene que disminuir. ¿Sí? O si lo consideramos negativo el ion, el potencial tiene que aumentar. ¿Sí? O sea, iones positivos, cargas positivas, se mueven hacia potenciales mayores o menores. Menores, ¿verdad? Positivo se mueve hacia un potencial menor. Cargas negativas espontáneamente se mueven hacia potenciales mayores. Entonces acá, si consideramos este ion positivo, tenemos que considerar que se mueve desde 115 hasta 0, por ejemplo. ¿Sí? O sea, se mueve hacia potencial menor. Ahora, esta es la carga de ion. No está la pregunta en el libro, pero les pregunto. Primero, si el ion es positivo, ¿perdió o ganó electrones? Perdió. ¿Cuántos electrones perdió? ¿Cómo podemos calcular? 4, ¿por qué? ¿Cómo hiciste el cálculo? Porque, o sea, yo, en un momento, pues sí,
La carga de electrones es 1.6 por 10. Exactamente. Dividimos esto sobre la carga del electrón, entonces sale esto sobre 1.6 por 10 a la menos 19. El 19 se va con el 19, 6.4 sobre 1.6 les da exactamente 4. Tiene que dar un número entero, ¿verdad? ¿Por qué un número entero? Porque no se puede perder medio electrón. ¿Vale? Entonces, gracias. Este era el segundo problema. Otra vez se basa en la misma fórmula, potencial igual trabajo sobre carga, o energía cinética sobre carga, o energía potencial sobre carga. Los conceptos de energía cinética, potencial y trabajo no son lo mismo, ¿sí? Si se acuerdan de física 1, pero siempre se habla de energía, entonces una forma de energía se puede cambiar en la otra, entonces se pueden utilizar de forma intercambiable en la fórmula. Aunque la energía cinética no es lo mismo que el trabajo, pero tiene el mismo valor, o sea, son relacionados, porque la energía se puede transformar de un tipo al otro. ¿Vale? Entonces, esto nos daba esta vez energía y carga, nos pedía el potencial, el otro nos daba potencial y carga y nos pedía la energía. Sí, pues siempre la misma forma. Hemos encontrado la carga del ion dividido sobre la carga del electrón, nos dice que este ion perdió 4 electrones, o sea, es 4 veces positivo. Vale, el tercer problema, la compañera. El número 3. Entonces, acá, por acá. Les dice calcular la rapidez de un protón. La rapidez es la magnitud de la velocidad, ¿sí? Lo que en el lenguaje común se llama velocidad, que es acelerado desde el reposo a través de una diferencia de potencial de 120 voltios. Entonces, delta V igual 120 voltios. ¿Sí? Quiero calcular la rapidez. ¿Cuál es la fórmula que utilizo? La rapidez, ¿desde qué la puedo calcular? Desde la energía cinética. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de la energía cinética? K igual un medio masa por rapidez al cuadrado. ¿Sí? Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. V al cuadrado. ¿Sí? Eso no es una diferencia de potenciales. Haz como una V minúscula para que se diferencie. Minúscula es como así. Vale. No le enseñaron en el colegio, en la primaria, que el carácter es mayúsculo así y minúsculo así. Va como cursivo. ¿Vale? Entonces, esta es la fórmula de la energía cinética. ¿Sí? ¿Cómo encontramos la energía cinética? Con la misma ecuación de antes. Delta V igual energía cinética sobre... ¿Cuál es la ecuación que utilizamos antes? Delta V, variación de potencial igual energía cinética sobre carga. Delta V igual energía cinética K, o delta K si quiero decir. Delta K sobre carga. Ahora quiero el delta K, despeguémonos de la fórmula. Delta V por 1. Vale, entonces hacemos los cálculos, calculemos el delta K, la energía cinética. Pues delta V lo conocemos, ¿sí? Y el Q, ¿qué nos decía el problema? ¿Qué? De un protón. Vale. Primero, la rapidez de un protón. 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, ¿cuánto les da delta K?
180 por 10 a 9, a 1, algo. 92 por 10 a 9. 92. No. Aquí lo que digo. Por 10, 1,92. Es 1,92. Yo entendí 92. 1,92. No te ofendas por eso. También entendiste. 1,92 por 10. Ya. Ya, por 10 a la menos 17. Unidad de medida es una energía, como se mide. Joules. Entonces, esta es la energía. Ahora, acá tenemos un delta K y acá tenemos un K. ¿Es la misma cosa? Pero en este caso sí, ¿por qué? Delta K es la variación de energía cinética, pero el protón parte desde el reposo. ¿Cuánta energía cinética tiene en el reposo? Cero. Entonces, en este caso, la variación es el mismo valor de la energía, porque el valor inicial sería valor final, menos inicial. El inicial es cero, entonces la variación igual al valor final. Entonces, este valor lo podemos reemplazar en esta forma, ¿sí? Pero antes, ¿nosotros qué queremos? La rapidez. Despejemos la rapidez y después de eso la energía cinética lo calculamos. Rapidez igual. No, un medio, no. Si un medio se lo llevas al otro lado, ¿qué se vuelve? Dos. Dos m, correcto. Dale, rapidez igual, estaba bien, la raíz cuadrada. De 2m falta algo. La raíz cuadrada, o sea, el medio lo llevas acá, se vuelve 2. La m está al denominador, acá está acá, y la m está abajo. ¿Saben? Otra vez, ese es otro problema que tiene seguro en el parcial. Si se no logran invertir una fórmula, ¿sí? Es, no logran resolver un ejercicio. O sea, la fórmula dice, tienen que despejarla o B. ¿Qué quiere decir? Este medio lo llevas acá, se vuelve 2. La M la llevas acá, es sobre R. ¿Y qué falta? La raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 2K sobre R. Pues K lo conocemos, M será la masa del protón. Podemos hacer el cálculo. Entonces, rapidez igual, raíz cuadrada de 2 por todo esto sobre la masa del protón. Masa del protón, ¿cuánto es? 1,67 por 10 a la menos 31. 20, 31 es el electro, sí, 27 kilogramos. Entonces, haciendo todos los cálculos, ¿cuánto les da la rapidez? 1,52 por 10 a la 24 metros sobre segundo. Es una... ¿Seguro? No, está mal. La raíz cuadrada va hasta abajo, creo que no sacaste la raíz del todo. ¿Cuánto les da eso? 1, coma. 1,52 por 10 a la 5. Sí. La rapidez era demasiado alta, de hecho era más alta de la velocidad de la luz. Sí, habría sido imposible ese resultado. Entonces, 1,52 por 10 a la 5. Le repito esto antes de hacer el segundo punto. Entonces, tenemos un protón que se acelera a través de una diferencia de potencial de 120 voltios. ¿Dónde irá el protón? Desde el potencial positivo al potencial negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula que utilizamos? Una es la fórmula de la energía cinética, que nos sirve para hallar la rapidez. Y la otra es la fórmula del potencial, que es energía cinética sobrecarga.
Entonces, esta fórmula la despegamos, calculamos de esta la energía cinética, 120 voltios por la carga del protón nos da la energía cinética del protón. ¿Sí? Después de esta fórmula despejamos la rapidez y nos da que rapidez igual, ¿sí? Esto sería otra vez la V minúscula, ¿sí? Rapidez igual dos veces la energía cinética sobre la masa bajo raíz cuadrada. Reemplazamos energía cinética y masa del protón y encontramos esta rapidez, ¿sí? Que es igual muy alta, ¿sí? Pero es menor. Cualquier rapidez que encontremos en un problema tiene que ser menor que la rapidez de la luz, si no se puede hallar una rapidez más grande. Ahora, el segundo punto del problema le dice lo mismo para un electrón, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? La energía, la variación de energía cinética es la misma, tenemos que volverla a calcular. Es la misma porque la carga es la misma. Pues será de signo opuesto, pero igual como estamos interesados en la rapidez, que siempre es positiva, no importa. Entonces la variación de energía cinética es la misma, podemos utilizar ese valor. ¿Cuál es la única cosa que cambia? La masa. Entonces acá repetimos el mismo cálculo con la masa del electrón. Entonces, rapidez electrona es lo mismo con una masa diferente. ¿Cuánto es la masa del electrón? 9.1 por 10 a la menos 31, correcto, kilogramos. Entonces, esta rapidez, ¿cuánto les dio? 6.49 por 10 a la 6. Sí, 6.49 por 10 a la 6. Sí. 6.49 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Ahora, la rapidez del protón, del electrón, ¿es mayor o menor? ¿Mayor o menor de la del protón? Mayor. ¿Por qué es más rápido el electrón que el protón si tiene la misma carga y es la misma diferencia de potencial? Es una masa más pequeña. ¿Sí? Entonces, vemos un concepto que en física 1 no acontece. Por ejemplo, ¿estos objetos tienen la misma masa? No, ¿cuál tiene más masa? Eso, ¿no? Vale, o se quieren un objeto más pequeño. No, eso no se lo voy a acercar. ¿Cuál tiene masa más grande? Esto. Pero, cuando lo suelta y toca en el piso, ¿tiene la misma rapidez? No se rompió, tranquilo. Tiene la misma rapidez, ¿verdad? Llegaron al tiempo al mismo tiempo. No, no sirve. Con la calculadora. Entonces, ¿por qué los objetos? No, no sirve hacerlo otra vez. ¿Por qué los objetos tienen la misma rapidez en este caso? Porque, vale, hay una cosa particular que es solamente, pasa solamente en la gravedad. O sea, la masa en física 1 juega un doble papel. O sea, juega el papel de masa gravitacional, que es la que aparece en la fórmula de la gravitación universal, ¿sí? Y juega el papel de masa inercial, se llama, que es la masa que aparece en la fórmula F igual a ma, ¿sí? O sea, la masa juega dos papeles diferentes. Las dos masas son iguales y entonces el término masa se cancela en la fórmula, ¿sí? Y todos los cuerpos aceleran con la misma aceleración independientemente de la masa, ¿sí? O sea, hay dos tipos de masa, ¿sí? Una la que aparece en fuerza de gravedad igual que por m1 m2 sobre r, ¿vale? Acá pongamos que uno sea masa tierra y el otro masa de nuestro objeto sobre r al cuadrado, ¿vale?
Esto es el primer tipo de masa, la masa gravitacional, que dice que este objeto es atraído hacia la Tierra. ¿Sí? Ahora, eso nos da fuerza gravitacional. Ahora, hay otro tipo de masa, que es la masa inercial, que aparece en F igual ma. Esa es la masa gravitacional y se utiliza también en física 2 para la carga. ¿Sí? Entonces, en física 2 que calculamos que aceleración igual fuerza sobre masa. Fuerza que era igual, fuerza era igual a Q por E sobre M. La Q y la M pues aparecen ahí, no se pueden simplificar. Entonces, la aceleración depende de la carga y de la masa del cuerpo, no es siempre la misma. En física 1, pues podemos definir el campo gravitacional y escribir que A igual fuerza gravitacional sobre masa. Y fuerza gravitacional, ¿qué es? Masa por aceleración de gravedad. Entonces, fuerza, masa por aceleración de gravedad sobre masa. La masa se va con la masa y la aceleración siempre es igual a G. ¿Vale? Pero esto acontece solamente para la fuerza gravitacional. Por este caso especial que la masa gravitacional es igual a la masa inercial de la fórmula de Newton, de la segunda ley de Newton. ¿Sí? En física 2, o sea, para la fuerza electromagnética, lo que juega el papel de masa gravitacional es la carga. Y lo que juega el papel de masa inercial siempre es la masa de la partícula. Entonces la aceleración no es la misma para todas las partículas. ¿Sí? En las fuerzas nucleares hay otro tipo de cosa que no es la carga y otra vez la masa inercial. ¿Sí? Entonces el hecho que los cuerpos tengan toda la misma aceleración es un caso especial de la fuerza gravitacional. ¿Sí? En la fuerza eléctrica la aceleración depende de la relación carga sobre masa. Entonces, un protón siempre acelerará menos que un electrón, siempre, porque tiene la misma carga y una masa más grande. ¿Sí? Por eso, en los tubos catódicos es conveniente utilizar electrones, por ejemplo, ¿sí? Porque el electrón acelera de forma más eficiente, más grande. ¿Vale? Entonces, este era el tercer problema, como consecuencias interesantes. Vamos a ver la clase de hoy. Entonces, en la clase de hoy, pues en la clase pasada que hemos visto la definición de potencial eléctrico. ¿Sí? Vale, me la repiten así repasando. ¿Cómo se define el potencial eléctrico? La diferencia de potencial es igual a delta U sobre Q. ¿Y qué es igual? ¿Cuál es la fórmula de esto? ¿La integral o menos la integral? Menos la integral de AB. Por el desplazamiento. Entonces, delta B es igual a delta U, la diferencia de energía sobre carga. Y esto se define como menos la integral entre A, B, D por DS. Esta es la definición de diferencia de potencial. ¿Vale? Es general, es válida siempre. Cualquier campo eléctrico. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo se calcula esto para un campo eléctrico uniforme. Entonces, delta B, el tema de hoy, delta B en campo eléctrico uniforme. Esto está en 25.2. Ahora, primero me repiten, siempre se lo pregunto, pero nunca se acuerdan. ¿Cómo se define un campo eléctrico uniforme? Exactamente. Tiene la misma magnitud y la misma dirección en todo el espacio. O sea, por ejemplo, está dirigido hacia abajo y es 520, ya no son newtons sobre coulomb, sino voltios sobre metro. ¿Sí? Las líneas del campo eléctrico uniforme son equidistantes y paralelas. ¿Vale? Este es un campo eléctrico uniforme.
Entonces, imaginemos un campo eléctrico uniforme dirigido como menos J. ¿Cómo será dirigido menos J? Hacia abajo. Entonces, hacia abajo. Esto será nuestro campo eléctrico uniforme, tendrá magnitud E, dirigido hacia abajo. Y queremos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos A y B, que se encuentran uno abajo del otro. ¿Vale? Entonces queremos V de B menos V de A, lo llamamos delta B. ¿Cómo lo podemos calcular? Toca con esta integral. ¿Vale? Entonces, ¿a qué será igual? A menos la integral entre A y B de E, producto escalar, delta S. Ahora, como si se acuerdan, para ir de A a B resolver la integral, podemos escoger el camino que queremos, ¿verdad? Porque la integral es la misma sobre todos los caminos, si se acuerdan de la clase pasada. Porque la fuerza eléctrica es conservativa, entonces la integral no depende del camino. ¿Qué caminos escogemos para ir de A a B? Pues lo directo, si no tiene mucho sentido hacer este camino, escogemos el directo. Entonces el vector delta S, ¿cómo será dirigido? Hacia abajo. ¿El campo eléctrico cómo es dirigido? ¿Cómo son los dos vectores? Paralelos. Entonces, este producto se puede simplificar con la magnitud de los dos. Es un producto escalar de dos vectores paralelos. La fórmula se vuelve la integral entre A a B de E de S. O sea, quitamos el producto escalar. Ahora, si es uniforme, ¿qué podemos hacer? Sacarla E. Entonces, que se vuelve la fórmula menos E por la integral de A a B de DS. ¿Cuál es la integral de A a B de DS? S. S, o sea, la distancia, podemos llamarla S o si quieren D, que es la distancia, ¿vale? No importa. La respuesta a la diferencia de potencial es menos E por S, donde S es la distancia entre A y B. O sea, E es la magnitud del campo y S es la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Sí? O sea, la variación de potencial entre A y B es magnitud del campo eléctrico positiva por la distancia entre A y B positiva. ¿Sí? La variación de potencial es positiva o negativa. O sea, delta B nos da un valor positivo o negativo. Negativo, sí, porque esto es positivo y tiene un menos adelante. Es un valor negativo. ¿Qué quiere decir? ¿Que V de B es mayor o menor que V de A? V de A es mayor que V de B. O sea, el potencial acá es positivo o acá es positivo. ¿Es positivo arriba o abajo? Arriba. Acá es positivo, acá es negativo. ¿Sí? Entonces vemos un punto interesante. El campo eléctrico, la línea de campo eléctrico, apuntan hacia potencial mayor o menor. Menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la línea entra, si quieren, en una carga negativa. O sea, las líneas de campo eléctrico, eso es verdadero siempre, apuntan hacia potenciales menores. ¿Qué quiere decir? Si acá tenemos un campo eléctrico así, el potencial aumenta o disminuye, se voy hacia la derecha. Disminuye. Las líneas siempre apuntan hacia potencial menor. O sea, acá el potencial es alto y acá va disminuyendo. Acá es alto y va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, una batería que acá tiene un potencial más y acá el potencial menos, ¿cómo serán las líneas del campo eléctrico? Serán así. ¿Vale? Se la dibujo en tres dimensiones. Serán así. ¿Sí? De potencial mayor, menor. Lo que habíamos ya visto antes, sale de la carga positiva y entra en la carga negativa. ¿Vale? Entonces,
cómo se mueve una carga positiva acá, de arriba abajo o de abajo arriba. Se pongo un protón positivo, ¿qué hace? Sube o baja, ¿va? Baja. Entonces, una carga positiva, ¿qué hace siempre? Resumimos todos esos conceptos. Una carga positiva se mueve, se la suelto, sí, espontáneamente. No es que baje, se mueve porque si fuera hacia arriba, sube. Una carga positiva se mueve hacia las líneas del campo, o sea, sigue la dirección de las líneas del campo eléctrico. O sea, se mueve hacia potenciales menores. ¿Vale? La energía de la carga aumenta o disminuye. Disminuye. ¿Vale? Entonces, una carga positiva, se lo resumo acá, una carga positiva se mueve dirección de las líneas, no hacia abajo, porque si la línea la dibujo hacia arriba, la carga positiva se mueve hacia arriba. Si la línea la dibujo hacia la derecha, se mueve hacia la derecha. Entonces, una carga positiva se mueve hacia las líneas, siguiendo las líneas. ¿Sí? Se mueve desde un potencial mayor, desde más hasta menos. ¿Sí? Su potencial, pues obviamente, disminuye, ¿sí? De más a menos. Su energía disminuye, porque potencial igual carga por, disculpe, energía igual carga por potencial, su energía disminuye. ¿Vale? Ahora, una carga negativa. ¿Qué hará una carga negativa? Se la pongo acá. Se mueve en dirección opuesta a la línea. Se mueve hacia un potencial mayor o menor. Mayor. Las cargas negativas se mueven hacia potencial mayor. Dirección opuesta a la línea. Su potencial aumenta o disminuye. Aumenta. Su energía aumenta o disminuye. ¿Qué hace la energía? Aumenta. ¿Cómo se calcula la energía? Potencial por carga, ¿verdad? Si el potencial disminuye, es negativo, y la carga es negativa, menos por menos, que nos da más. Entonces, su energía disminuye o aumenta. Disminuye. Entonces, le repito. Carga positiva. En dirección de las líneas del campo, hacia abajo, hacia la derecha, a donde apuntan las líneas. El potencial va de más a menos, disminuye. La carga pierde energía. ¿Vale? Carga negativa, dirección opuesta de la línea del campo. El potencial aumenta, no disminuye. La carga negativa va hacia puntos de potenciales más altos. El potencial aumenta. ¿Sí? La energía otra vez disminuye. ¿Sí? La porque potencial es positivo, carga es negativa, menos por menos. Más la energía, menos por más, la energía disminuye. ¿Sí? De hecho, esto es verdadero siempre. Los objetos siempre espontáneamente disminuyen su energía. Se suelta este borrador, baja porque disminuye la energía. ¿Sí? Entonces, en un caso, hagamos un caso práctico. Una línea es así. Una carga positiva, ¿hacia dónde se mueve? Hacia la derecha. Una carga negativa, hacia la izquierda. La carga positiva se mueve hacia potencial menor. O sea, disminuye su potencial. La negativa se mueve hacia potencial mayor. La carga negativa, positiva, aumenta o disminuye su energía. Disminuye. Y la negativa disminuye. ¿Vale? O sea, la energía siempre disminuye porque depende del signo de la carga que va a compensar el aumento o disminución. Perfecto. La energía cinética. La energía cinética aumenta o disminuye. Faltaba el último. Entonces, la energía de la carga disminuye, la energía potencial. La energía cinética aumenta, ¿verdad? La de energía cinética es opuesta a la variación de energía cinética, que dice delta K igual menos
delta U. Sì. E in questo caso, per esempio, le sfere che vanno, l'energia potenziale diminuisce e l'energia cinetica aumenta. È il trabajo della forza elettrica, è positivo o negativo? Positivo. Entonces, è analogo al caso di un esfero che cade. Un esfero che cade, il trabajo della forza gravitazionale è positiva, l'energia cinetica aumenta, l'energia potenziale diminuisce. In questo caso, l'energia potenziale elettrica diminuisce, per l'elettron anche diminuisce, anche vai nella direzione opposta. L'energia cinetica aumenta, l'energia cinetica aumenta. El trabajo de la fuerza eléctrica es positivo, el trabajo de la fuerza eléctrica es positivo. ¿Sí? ¿Por qué los cuerpos no suben? Porque no hay masas negativas. Entonces, si hubiera una masa negativa, el cuerpo subiría en lugar que bajar. ¿Sí? Carga eléctrica hay positiva y negativa, entonces si las ponemos acá, van así. O sea, si hay un campo eléctrico dirigido hacia abajo, y pongo un electrón, un protón, ¿qué hace el protón? Hacia abajo el electrón, hacia arriba. Los pongo acá, hacen así, ¿vale? Porque hay cargas positivas y negativas. O sea, cuando se trabaja con cargas se tiene que tener cuidado con eso. Por lo demás es lo mismo que trabajar con el campo gravitacional. Hay otra diferencia, el campo gravitacional siempre es hacia abajo, el campo eléctrico puede ser en cualquier dirección. ¿Vale? Entonces, ahora, hemos visto el caso particular, cuando los dos puntos A y B se encuentran uno bajo el otro, ¿sí? Vamos a ver el caso especial cuando los puntos A y B no se encuentran uno bajo el otro. ¿Vale? Entonces, vamos a ver siempre delta V en campo uniforme, pero en cualquier dirección, no solamente en la dirección vertical. El resultado de este primer cálculo que era menos E por S, o sea, menos campo eléctrico por la distancia entre los dos puntos. ¿Vale? La distancia entre los puntos A y el punto B. ¿Sí? Si hubiera sido horizontal era lo mismo, o sea, si acá tengo un punto A y un campo eléctrico dirigido así, ¿sí? Y acá el punto B. Y esta distancia la llamo, por ejemplo, D. Y el campo eléctrico es E. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial? Voy de A a B, la distancia la llamé D, no S. Y el campo eléctrico es uniforme, lo llamo E. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial? ¿Sí? Menos E por D. ¿Vale? Esto es el caso, por ejemplo, de un capacitor de placa paralela. Vamos a ver en el próximo capítulo. La diferencia de potencial entre las placas es menos E, campo eléctrico entre las placas, por D, separación de las placas. ¿Vale? Ahora, este era el caso de ir en la misma dirección del campo. Vamos a ver cuando vamos en una dirección cualquiera cuál es la fórmula. Entonces, tengo un campo eléctrico cualquiera dirigido, por ejemplo, horizontalmente. Campo eléctrico uniforme, pero con una dirección que quiero yo, pues lo hice horizontal. ¿Vale? Y tengo dos puntos A, el punto A y el punto B. ¿Vale? Esta vez no están en la misma dirección. Quiero la diferencia de potencial de A y B. ¿Cómo hago? Otra vez empiezo con esta fórmula. ¿Vale? Entonces, delta B, que es igual a V de B menos V de A, es igual a menos la integral entre A y B de E, producto escalar, delta S. Ahora, E es uniforme, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo quitar el producto escalar? Vale, ¿qué podría hacer? Vamos a ver, hay dos posibilidades. Una es calcular este camino. Entonces, otra vez son perpendiculares, pero E es dirigido así, el otro es dirigido acá. Nunca puedo quitar el producto escalar.
Vale. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pero puedo quitar la E. Entonces, ¿qué nos queda? Menos E integral de A a B, producto escalar de S. Esto es un producto escalar. Ahora, ¿qué es el integral de DS de A a B? Es S, pero no es más S la distancia, sino el vector S, porque no hemos quitado el vector. O sea, es el vector que junta A con B. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto nos da? Menos E. Acá olvidé el símbolo del vector. Menos E, producto escalar, S. Esta fórmula parece la de antes decía menos E por S, ¿es igual? No. Antes era un producto normal entre las dos magnitudes. Esto es un producto escalar, o sea, tengo que considerar la magnitud de E, la magnitud de S y el coseno del ángulo entre ellos. O sea, esto equivale a menos E por S por coseno de teta, donde teta es este ángulo. ¿Vale? El caso particular cuando son paralelos, cuando vale el coseno de 0, 1, y la fórmula se reduce a la que hemos visto antes. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme? Es igual a la magnitud del campo eléctrico producto escalar, el vector que junta el punto A con el punto B, menos con el menos adelante. Vale. En la práctica, ¿cómo podemos calcularlo? O conocemos las componentes x y y x y de los dos vectores, multiplicamos componente por componente, o sea, hacemos el ángulo escalar. O conocemos la magnitud de los dos y el ángulo entre ellos, y lo hacemos con esa fórmula. O hay también una forma tal vez más sencilla. ¿Qué podemos hacer? En lugar de escoger este camino, ¿qué camino podemos escoger? Así y así. Entonces, ¿cuánto vale el producto, cuánto vale la diferencia de potencial? Creamos el punto C. Entonces, la diferencia entre A y B será igual a la diferencia, o sea, delta B de AB será igual a delta B de AC de esto a esto, más delta B de C a B. ¿Sí? Más delta B de C a B. O sea, para calcular la total, la calculo de acá a acá, más acá a acá. ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto vale de A a C? Son paralelos, es el caso de antes. S es igual a menos E por D, donde es la D es la distancia de A a C. ¿Vale? ¿Y cuánto vale de C a B? ¿Cuánto vale de C a B? ¿Cómo es el campo eléctrico? Así. Y el desplazamiento es vertical. Entonces, ¿cuánto vale de acá a acá? Pues sería E por S por el coseno de teta, y teta es 90. ¿Cuánto vale entonces? Cero. De acá a acá no hay diferencia de potencial porque nos movemos perpendicular al campo. Entonces, ese segundo término es cero. Entonces, ¿cuánto vale la diferencia entre A y B? Es la misma que entre A y C. O sea, solamente tomamos la componente horizontal del desplazamiento. ¿Sí? Si delta B de C y B es igual a cero, ¿qué quiere decir? ¿Vale? Hemos visto que delta B, la diferencia de potencial entre C y B, es igual a cero. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que B de C menos B de B, no, B de B menos B de C es igual a cero, ¿correcto? Si la diferencia de potencial es cero, esta es la definición, B de B menos B de C es igual a cero. ¿Sí? Entonces, B de C lo llevo allá, que encuentro B de B igual a B de C. ¿Qué quiere decir? El potencial de este punto es igual al potencial de este punto. Si hago un punto acá sobre la misma línea, ¿cuánto vale su potencial? Es el mismo. Un punto acá es el mismo potencial de A. O sea, todos los puntos que se encuentran sobre esta línea tienen todos el mismo potencial.
De hecho, no es solo una línea, sería una superficie. Si el campo eléctrico va así, todos los puntos que se encuentran sobre esta superficie perpendicular al campo eléctrico tienen el mismo potencial. ¿Vale? Esta superficie toma el nombre de superficie equipotencial. Superficie equipotencial. ¿Qué es una superficie equipotencial? Una superficie por la cual todos los puntos que se encuentran en la superficie tienen el mismo potencial. Por ejemplo, si acá hay una superficie equipotencial, no siempre tiene que ser plana, si puede ser cualquiera. Y este es el punto A y este es el punto B. ¿Cuánto vale delta B igual B de B menos B de A? Cero. Vale cero porque tienen el mismo potencial. ¿Cuánto trabajo tengo que hacer para llevar una carga de AB? Trabajo igual potencial sobre carga. Potencial por carga, ¿verdad? Entonces, el potencial es cero. ¿Cuánto vale el trabajo? Cero. La superficie, toda carga que se mueve sobre superficie de potencial, se mueve sin necesidad de hacer trabajo. Para el campo gravitacional, ¿cuál sería una superficie equipotencial? Para el campo gravitacional. Por ejemplo, el piso sería una superficie equipotencial, ¿verdad? Para mover un cuerpo sobre el piso necesito hacer trabajo, si no hay fricción. No, todas las superficies horizontales, perpendiculares al campo gravitacional, son equipotenciales. Se lo imagino como la Tierra, pues el piso yo lo imagino plano, pero en realidad es la Tierra. Se lo imagino sobre la superficie de la Tierra es una superficie equipotencial para el campo gravitacional. Siempre es perpendicular a las líneas del campo gravitacional. Sí, que serían así. Lo mismo es para el campo eléctrico. Si tenemos un campo eléctrico uniforme, dirigido así como son las superficies equipotenciales. Así, ¿verdad? ¿Y si el campo eléctrico es dirigido hacia ustedes, como son las superficies? No, hacia ustedes. Así. Así. O sea, siempre son perpendiculares al campo. ¿Hay una sola o hay muchas? Acá hay una, acá hay otra, hay infinitas superficies equipotenciales, una para cada valor del potencial. Para campo eléctrico uniforme, ¿qué son las superficies equipotenciales? Son planos, uno paralelo al otro. ¿Vale? Planos, uno paralelo al otro. Perpendiculares al campo eléctrico. Para, por ejemplo, una carga puntual, ¿cómo serán las superficies equipotenciales? Para una carga puntual. La carga puntual es acá positiva, como es el campo eléctrico. ¿Sale? ¿Cómo serán las superficies equipotenciales? Perpendiculares al campo, o sea, ¿cómo serán? Polito no vale, pero... Pues, dijiste bien la primera vez, son esferas. Sí. Es un círculo en dos dimensiones, pero en tres es una esfera. Las superficies equipotenciales de la Tierra son esferas, ¿verdad? Porque la superficie de la Tierra es una esfera. La superficie equipotencial de una carga puntual son infinitas y son esferas que circundan la carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los puntos alrededor de esto no varían su potencial. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se llama superficie equipotencial, ¿vale? Cual la vamos a ver un poquito más en adelante. El miércoles, me acuerdan, tenemos un programa que hicieron los compañeros el semestre pasado que les dibuja las superficies equipotenciales. Entonces, el miércoles, que tenemos clase en sala computador, por favor, me acuerdan de enseñarle lo que hace este programa que les dibuja no solamente para una carga, pero para cualquier configuración de carga.
les dibuca la superficie equipotenciale se indossi tre dimensioni. Per il quale esto la prossima classe. Per il momento si acuerda la definizione superficie equipotenziale su una superficie che tiene tutta il mismo potenziale, ossia la differenza di potenziali di due punti sopra la superficie è zero, e il lavoro necessario per muovere una carga sopra la superficie è zero. Sì. La superficie di potenziale del campo elettrico uniforme sono plano perpendiculares al campo. Entonces, ahora sobre esto, una pregunta y dos problemas. Vamos a ver dónde está. Entonces, primero la pregunta a sorpresa 25.2. 25.1. 25.2. Entonces, ahí este dibujo, acá conviene tomarlo porque así se ve bien. Toma todo acá, una sola toma. ¿Vale? Pregunta sorpresa 25.2. ¿Trajeron el libro? No. Vale. Les dije, o traen la versión electrónica que ya el compañero escaneó, o traen el libro, pero uno de los dos lo tienen que traer, ¿sí? Esta es una de las otras razones por la cual le fue mal el parcial. Si no tienen el libro, no logran seguir ejemplos como esto. Entonces, acá está el dibujo. ¿Sí? Hay unas superficies equipotenciales. ¿Sí? Y les dice, los puntos marcados en esta figura están sobre una serie de superficies equipotenciales asociadas con un campo eléctrico. ¿Vale? Entonces, hay una superficie 9, 8, 7, 6 voltios. Y hay los puntos A y B sobre la superficie de 9, los puntos E sobre la superficie de 7 y los puntos D sobre la superficie de 6. ¿Vale? Entonces, ordenar de mayor a menor el trabajo realizado para el campo, por el campo eléctrico, o sea, el trabajo que hace el campo eléctrico sobre una partícula cargada positivamente, o sea, sobre una carga positiva que se mueve de A a B, de B a C. Vale, vemos primero una partícula que se mueve de A a B, A a B, positiva. ¿Cuánto vale el trabajo del campo eléctrico? De A a B. A y B, ¿dónde están? Sobre la misma superficie, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el trabajo del campo eléctrico? ¿Cuánto vale? Dime. Cero. Vale. De A a B vale cero porque están sobre la misma superficie. De B a C. El potencial de B es 9, el potencial de C es 7. ¿Sí? ¿El trabajo del campo eléctrico es positivo o negativo? Vale. Es una carga positiva que va de potencial mayor a potencial menor. ¿Sí? ¿El trabajo del campo eléctrico es positivo o negativo? Vamos a ver, la carga normal sola, ¿vale potencial mayor a menor o no? Una carga positiva, lo hemos visto antes. Sí, entonces, su energía cinética aumenta o disminuye. Aumenta, el trabajo hecho por el campo es cero o no. ¿Es positivo o negativo? Positivo, porque incrementa la energía cinética. La energía potencial aumenta o disminuye, pero el trabajo es positivo. Entonces, ¿cuánto es positivo? La carga pasa de 9 a 7, es positivo de 2 unidades. ¿Es cuánto vale? Vale 2 por Q, que es la carga. Entonces, de B a C es igual a 2Q, el trabajo. Ahora, de C a D, C es 7, D es 6. ¿Cuánto vale el trabajo? De C a D vale Q. Q. Un voltio por Q. ¿Vale? Ahora, el último, de D a E. D es 6, E es 7. ¿Cuánto vale el trabajo? Menos Q. De D
a E menos Q. Entonces, ordenar de mayor a mayor, a menor, ¿qué quiere decir? Quiere decir B a C, 1, C a D, 2, A a B y D a E, 4, 1, 2, 3 y 4. Vale, ordenados así. Por ejemplo, esta podría ser muy bien una pregunta de seguro parcial. Ordenar el trabajo y ahí los ponen en orden. ¿Sí? Vale, entonces, de A a B es 0 porque están sobre la misma superficie. De B a C es 2 porque baja el potencial, pero la carga es positiva y entonces el trabajo del campo es positivo. 2Q. Acá baja de 1, el trabajo es positivo. Baja de 1, el trabajo sube de 1, el trabajo es negativo. Porque el trabajo es igual a diferencia de potencial por carga. Si la carga fuera negativa, sería exactamente el contrario. Acá sería 0, acá sería menos 2Q, menos Q, más Q. ¿Vale? Si fuera negativa, sería el contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Potencial, trabajo igual carga por potencial. Si la carga es negativa, se invierten los signos. Ahora, después de esto, ¿qué nos falta? Nos faltan dos ejemplos. El ejemplo 25.1 y el 25.2. Entonces, vamos a ver el ejemplo 25.1. Una diferencia de potencial específica entre los conductores unidos a los terminales de la batería. O sea, la función de una batería, todavía no hemos visto bien qué es una batería, es mantener una diferencia de potencial constante a sus extremos. Por ejemplo, una batería de 12 voltios, la conectamos a dos objetos, la diferencia de potencial entre los objetos siempre será 12 voltios. Vale. Entonces tenemos una batería, ¿sí? Más y menos. Acá conectamos una placa, será la positiva. Acá conectamos otra placa, la negativa. Esta la llamamos A y esta la llamamos B. ¿Cuánto vale delta B? Delta B igual B de B menos B de A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Si la batería, pongamos, es 12 voltios. ¿Cuánto vale delta B, la diferencia de potencial entre estos dos objetos? ¿Cuánto vale? Pues tenemos esa batería conectada al objeto A, al objeto B. La batería es de 12 voltios. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial entre 12 voltios? De hecho, si escribo V de B menos V de A, ¿cuánto vale? No sé. Menos 12. V de B es el negativo, ¿no? Entonces, V de B menos V de A. V de B, pongamos, será 0. V de A será 12. 0 menos 12. Menos 12. No es 0 la diferencia de potencial. La batería, por eso les dije, el efecto de la batería es mantener una diferencia de potencial constante. Si mido esto menos esto, nos da menos 12. Si mido esto menos esto, nos da 12. Pero igual la diferencia siempre es 12, o sea, el valor de la batería. ¿Vale? Entonces, el problema dice, una batería de 12 voltios se conecta entre las placas paralelas como se ve acá. ¿Vale? Entonces, podemos dibujarlo más esquemáticamente así. Estas son las dos placas, así. Esta es la positiva y esta es la negativa. ¿Sí? Conectadas así. La distancia entre las dos placas D igual 0,3 centímetros. ¿Vale? La distancia entre las dos placas.
Calcular è il campo elettrico entre las placas. Com'è se il campo elettrico entre las placas? Sarà uniforme, già abbiamo visto che un plano así genera un campo elettrico uniforme. Sarà dirigito hacia la derecha perché è dirigito hacia potenzial menor. Già non parliamo di carga positiva o negativa, però parliamo di potenzial maggiore o menor, apunta sempre a potenzial menor. È dirigito alla derecha, come calcoliamo su magnitudo? Che formula non serve? L'abbiamo visto anche, sì? Delta V igual meno se, questa qua l'abbiamo chiamata D, meno se por D. Entonces, E igual meno delta V sopra D. E igual meno delta V sopra D. Meno 12 voltios sopra 0,3 por 10 alla meno 2 metros, perché sono centímetros allá. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto les da esto para él? Cuatro por 10 a la 3,4 metros. Correcto. 4 por 10 a la 3, o si quieren 4000 voltios sobre metro. De hecho, menos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el menos? Quiere decir que si el campo está hacia acá, el potencial mayor está hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, el potencial se incrementa en dirección opuesta al campo. ¿Sí? Así queremos decir. Eso quiere decir el menos. ¿Sí? Que si el punto B es esto y el punto A es esto, V de B menos V de A da un potencial negativo. O sea, el campo, ¿sí? Acá el potencial aumenta hacia acá, el potencial, y el campo es dirigido hacia la derecha. ¿Sí? O sea, tienen dirección opuesta. Vale, esta es la configuración, nosotros vamos a utilizar en el próximo capítulo, del capacitor de placa paralela. ¿Sí? Una batería conectada a dos placas, campo uniforme. Cuánto vale el campo eléctrico, menos E por D. Cuánto vale el potencial entre las placas, menos E por D. El campo eléctrico, menos delta V, sobre D. ¿Vale? Así se calcula el campo eléctrico del capacitor de placa paralela. Como última cosa, el ejemplo 25.2, lo que sigue. Ejemplo 25.2. Dice, un protón se suelta desde reposo en un campo eléctrico que tiene una magnitud de 8 por 10 a la 4 voltios sobre metro. Esta es la magnitud del campo eléctrico uniforme. Está dirigido a lo largo del eje X positivo. Esto es el campo eléctrico dibujado. Soltamos un protón. Me dicen ustedes, ¿va derecha o izquierda? Derecha. El protón se desplaza de 0,5 metros. Se desplaza de igual 0,5 metros. Encontrar el cambio de potencial, o sea, delta V. ¿Cómo calculamos delta V? Delta V igual menos E por D. Entonces, menos 8 por 10 a la 4 voltios sobre metro por D 0,5 metros. Metros. Entonces, 0,5 metro con metro se va. Por eso ven, porque es interesante expresar el campo en voltios sobre metro, porque se simplifica más sencillamente las unidades de medida. Y nos da menos 4
por 10 a la 4 voltios menos 40.000 voltios. O sea, el potencial disminuyó 40.000 voltios en este pedazo. Vale. Entonces, menos 4 por 10 a la 4, menos 40.000 voltios, la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Vale. Ahora, la segunda pregunta, el cambio de energía potencial. Pues la energía potencial, ¿qué es? Delta U es igual a delta V por Q. ¿Vale? Entonces, delta V menos 4 por 10 a la 4 voltios y Q es un protón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Vale? Entonces, haciendo el cálculo, 4 por 1,6, 6,4, menos 6,4, por 10 a la menos 15 joules. ¿Vale? Entonces, la diferencia de energía potencial, 10,4 por 6,4 por 10 a la menos 15 joules, utilizando la fórmula que hemos visto ya en los problemas para la casa. Delta U igual delta V por Q. ¿Vale? Es la misma fórmula que solucionaba los problemas de la casa. Última pregunta del problema, preguntaría la rapidez del electrón. Otra vez, variación de energía cinética igual menos variación de energía potencial. Entonces, la variación de energía cinética sería esto, positivo. Y otra vez utilizamos la fórmula energía cinética igual un medio rapidez, masa rapidez al cuadrado. Nos daría que rapidez igual, como escribió la compañera en el problema, 2K sobre M. K es esto, reemplazamos la masa del protón y encontramos la rapidez del protón. No lo hago porque es idéntico al problema que había para la casa. Sí. O sea, la segunda parte ya estaba en la casa. La parte diferente es esta, que nos calcula el potencial. Entonces, para concluir una cosa, ¿por qué según ustedes hemos introducido el concepto de potencial? ¿Vale? Volvemos atrás. ¿Por qué hemos introducido el concepto de campo eléctrico respecto a la ley de Coulomb? ¿Qué ventaja tenía el campo eléctrico? No dependía de la carga, ¿verdad? Si se acuerdan, uno reemplazaba la carga, el campo eléctrico se mantenía constante. El potencial tiene la misma ventaja, depende de las cargas el potencial. No. Y además, ¿qué ventaja tiene con respecto al campo eléctrico? Porque es más conveniente trabajar con potencial que campo eléctrico. Vale, el campo eléctrico es vector escalar. Vector. ¿Y el potencial? Escalar. Es más fácil trabajar con escalares o vectores. Escalares. Entonces, el potencial tiene una doble ventaja. No depende de las cargas. Y es un escalar. ¿Sí? Entonces, no tenemos que hacer todos esos cálculos de vectores, componentes y todo eso. Hablamos con vectores escalar, con cantidades escalares. Pero de esto nos permite calcular el trabajo, la energía cinética. Desde la energía cinética, otra vez, la rapidez. O sea, llegamos a los mismos resultados que se podía calcular la rapidez de acá calculando aceleración y desplazamiento, ¿verdad? Se calculaba el tiempo, lo hemos hecho, pero era mucho más largo. Con el potencial es mucho más sencillo y hablamos solamente de escalares. Es la misma razón por la cual se utiliza la energía cinética y energía potencial en lugar que la fuerza en física 1. Energía cinética y potencial son escalares, vuelven todo más sencillo que hablar en términos de fuerza. Acá el potencial es más sencillo hablar de potencial que de campo eléctrico. ¿Sí? Por esto hablamos de potencial, porque es un escalar. ¿Sí? Al final, ¿qué nos sirve lo mismo del campo eléctrico? Para calcular el trabajo, la energía cinética y el movimiento de las partículas. Llegamos siempre al mismo resultado, pero con una forma más sencilla. ¿Vale?
Entonces, esta era la clase de hoy para la casa. La pregunta, espera que borro, que así se ve bien. Entonces, la pregunta 5 y los problemas pregunta 5, problemas 6 y 7 y estamos en el capítulo 25. Entonces, pregunta 5, problemas 6 y 7 del capítulo 25. Problema segundo corte, ya le creé el enlace, se sube a problema segundo corte, ya es la segunda tarea que toca. ¿Vale? Gracias por su atención y nos vemos el martes que tengamos el fin de semana.